¿Qué cojones está pasando en Madrid? ¿Qué cojones está pasando en Madrid? Esa es la gran pregunta del millón. Sabía que en Barcelona, en Cataluña, la situación a nivel de inseguridad está altamente complicada. Pero en Madrid, con la gran Ayuso, que parece que todo lo hace bien, pero no es así. Telita marinera, ¿cómo está el panorama? Telita marinera, ¿cómo está el panorama? Ojo a la noticia del día de hoy. Doy mismito, cuidado. Nuevo tiroteo entre bandas en Madrid. Un joven de 19 años herido de bala tras ser sorprendido en Pueblo Nuevo. Cuidado, cuidado, porque ya pasamos a palabras mayores. Abandonamos el tema del arma blanca, o sea, ese cuchillo, puñal, machete, y pasamos a armas de fuego. Poca broma, poca broma con las armas de fuego. Porque con arma blanca, quieras que no, mira, depende cómo te den, tienes mucha posibilidad de salvarte. Pero con armas de fuego, ya estamos hablando de otras cosas, Poca broma, Poca broma. Dice el texto de la noticia: la violencia de las bandas juveniles no cesa ni siquiera en un mes, el de agosto, que hace tiempo dejó ya de ser una época de tranquilidad criminal en Madrid. Fíjate cómo lo narra, Solo así se explica que en los últimos 3 días se hayan registrado 2 acuchillamientos en el parque de la mezquita de la M30 y Canillejas, respectivamente, y un tercer suceso en el que las armas de fuego han salido a relucir. Este último caso tuvo lugar a altas horas de la madrugada del viernes al sábado en el distrito de Ciudad Lineal, cuando 2 grupos de jóvenes comenzaron a discutir a la altura del número 61 de la calle de Gutiérrez de Cetina. La bronca no tardó en derivar en una tentativa de homicidio. Lo más normal del mundo, ¿vale? 2 chavales empiezan aquí a discutir y sacan el arma, ¿no? Y sacan el arma, una cosa de locos, Después de que uno de los 2 bandos, formado por al menos 3 varones, descerrejase 3 disparos contra sus interlocutores. Ya lo que faltaba, que fuéramos armados con pistolas. Por suerte, solo una de las balas impactó contra un joven de 19 años y nacionalidad española, sin que su vida se viera comprometida. Los facultativos del SAMUR Protección Civil acudieron de inmediato hasta una calle colindante, donde asistieron al aquejado de una herida a la altura de la rodilla. Tras ello, lo trasladaron sin previo aviso al Hospital Gregorio Marañón. Mientras, la Policía Nacional también se personó en la zona e identificó a 2 testigos, ambos españoles y amigos de la víctima. Estos declararon a los agentes que 3 de los agresores dirigieron su huida hacia la calle de Carolina Coronado, portando uno de ellos la pistola utilizada en la mano derecha. Este individuo iba vestido con una camiseta blanca, una gorra negra y un pantalón largo de este último color. Sus compinches, en cambio, llevaban toda la vestimenta negra, el pelo estilo afro y un patinete eléctrico. Tras el ataque, el pistolero subió a la parte trasera del citado vehículo y huyó junto a uno de sus secuaces. El tercero en cuestión hizo lo propio a pie. El grupo tiroteado además manifestó a los uniformados que por el habla y la apariencia física los atacantes podrían ser de origen dominicano. Asimismo, los indicativos personados llevaron a cabo una batida por la propia calle de Carolina Coronado hasta el cruce con la de los Urquiza para tratar de localizar el arma. Pese a que se revisaron papeleras, contenedores y los bajos de los vehículos estacionados, la búsqueda resultó infructuosa. Lo que sí se halló en la calle paralela de Esteban Collantes fue una navaja con el filo abierto y 3 casquillos de bala. La Brigada Policial de Información investiga ya el suceso y trata de localizar ahora a los autores. La zona de este último tiroteo en el barrio de Pueblo Nuevo, dentro del distrito de Ciudad Lineal, es un territorio de los considerados en disputa entre Trinitarios y Dominican Don't Play, las 2 bandas más activas y numerosas en la actualidad, aunque los propios DDP han controlado históricamente este enclave al noroeste de la capital. Lo cierto es que los continuos escarceos entre pandilleros de uno y otro lado han propiciado este cambio de dinámica. Sin ir más lejos, el triángulo que forman los parques Arriaga, Ascao y El Calero
está marcado en rojo desde hace años por los expertos en este tipo de grupos. Bueno, pues hay que tomar nota para no pasar por ahí, evidentemente, ¿no? Arriaga, Ascao y El Calero. En fin, pues una noticia más para la colección. Ahora ya con armas de fuego. Y en este país, como siempre, sigan. Sigan. En fin, quiero añadir, por cierto, un detalle de la noticia del día de ayer sobre el niño de 11 años, que la verdad es terrible. Es absolutamente terrible. No tiene nada que ver con esta noticia de hoy, pero simplemente es una pequeña actualización sobre el caso que la verdad que ayer me dejó la gallina de piel. Y es que el pobre niño de 11 años, que fue asesinado ayer en Toledo por un hombre ahí medio enmascarado, con la cara tapada, 11 puñaladas. ¡Qué crueldad, señoras y señores! 11 puñaladas le dieron al pobre crío. Cuando estaba jugando al fútbol con sus amigos, aparece un zumbao que todavía ni lo han atrapado, ni sabemos quién es. 11 puñaladas. ¡Qué ensañamiento! ¡Qué ensañamiento, de verdad! ¡Qué barbarie! Es que, no sé. Estamos llegando a unos límites, de verdad, que esto hay que pararlo de alguna de las maneras. O sea, yo creo que las penas tienen... Porque, claro, ¿ahora qué le va a pasar a este hombre si lo atrapan? ¿Lo van a meter en prisión? Y ya está. Que iba ahí tranquilamente en prisión, ganando dinero, cotizando además. No sé, ¿eh? A mí se me queda bastante corto el castigo, ¿eh? Se me queda bastante corto el castigo, ¿eh? Llamarme cruel, inhumano, todo lo que queráis, me da igual. Pero se me queda corto el castigo de que alguien vaya a prisión y nada más por haberse cargado a un niño de 11 años con 11 puñaladas. Con un ensañamiento desgarrador. En fin. Sigan apoyando el canal a tope. Muchas gracias por vuestras palabras de cariño en la caja de comentarios. Feliz Navidad y nos vemos en un próximo vídeo.